Cuando hablamos de juegos indie de terror, uno de los más recordados es Irisu Syndrome. Este es uno de esos pocos juegos que aparentan ser algo al comienzo, pero que poco a poco nos van mostrando una trama mucho más oscura. Pero en esta ocasión no vengo a hablarles de este juego, sino de su precuela. Bueno, su precuela espiritual, por decirlo así. De parte del mismo creador de Irisu Syndrome, tenemos Aitoyuki to Kashiwamochi, o también llamado Amor, Coraje y Pastel de Arroz Envuelto en Hojas. Bueno, el nombre toma sentido una vez que veas el juego. La razón por la que Irisu Syndrome se considera su secuela espiritual es porque este juego es muy similar en cuanto a mecánicas y también parece ser muy normal al comienzo, pero poco a poco nos va mostrando una trama muy oscura. Así que acompáñenme a ver este Candy Crush que esconde una historia bastante perturbadora. Comenzamos con una pantalla de título muy linda, donde vemos a una niña peliverde que intenta tomar la mano de un niño camisa amarilla. Ambos se ven muy alegres y la pantalla está adornada de varios dulces y comidas. Vemos tres opciones en pantalla. Una es para comenzar a jugar, la otra son los créditos y la última nos muestra una animación. En esta vemos a la niña peliverde acostada en una cama, pero esta se encuentra en medio del bosque. La niña se para de la cama y comienza a observar a todos lados, hasta encontrar al otro niño caminando y alejándose. Ella intenta seguirlo, pero de pronto, un montón de comida cae del cielo, obstruyéndole el paso, y eso es todo. El juego es una especie de Candy Crush. Aquí debemos de alinear 4 alimentos para hacer que desaparezcan y ganar puntos. A un lado vemos unas barras. La naranja es como la barra de vida, y la azul es como una especie de energía que se va llenando cada vez que logres hacer puntos. Aunque si tardas en hacerlo, esta va a disminuir, y si llega a cero, entonces la otra barra comienza a disminuir. Si esta también se vacía, entonces será un game over. En el fondo de la pantalla, observamos al niño de camisa amarilla, con su brazo extendido, como si quisiera alcanzar a la niña peliverde, la protagonista de este juego. El juego es algo complejo, por lo que es natural perder con facilidad, a no ser que se tenga algo de práctica en este tipo de juegos. De hecho, es inevitable perder porque no hay forma de ganar la partida, simplemente debemos de hacer la mayor cantidad de puntos posibles, y dependiendo de cuántos tengamos, será el final que veamos. Al perder por primera vez y teniendo una cantidad de puntos bastante baja, veremos un montón de comida caer en pantalla y veremos una imagen de la niña que está toda triste mientras le cae algún alimento en la cabeza. Este es llamado el final 4 y lo veremos una y otra vez, a no ser que tengamos una cantidad de puntos considerable. Intentémoslo de nuevo. Tratamos de tener más puntos, pero el game over es inevitable. De pronto aparece un diálogo en pantalla. Este dice lo siguiente: «Oh, mamá. Sí, estoy siendo una buena niña. No lloré, incluso si no me gusta». El juego se cierra de pronto. Al abrirlo, la pantalla de título luce algo diferente. ¿Ustedes lo notan? Otra nueva partida, e inevitablemente perdemos de nuevo. Vemos el final número 4 de nuevo, y volvemos a la pantalla de título. Esta se ve diferente a la última vez. Hay algunas cosas que no son comida. Pero ¿por qué están ahí? Jugamos de nuevo y perdemos inevitablemente. Un nuevo diálogo aparece en pantalla. «Oh, mamá, cuando me sienta mejor quiero comer un montón de dulces. Quiero pastel de fresa y taiyaki. Y luego se corta el diálogo y volvemos a la pantalla de título. Pero ¿ustedes lo notan? El niño está más cerca de tomar la mano de la niña, ¿no? Comenzamos el juego y no hace falta hacer mucho, porque como vimos, en cada game over parece que se nos va mostrando un fragmento de una historia. De nuevo vemos un diálogo, y este dice: «Quiero comer pastel de nuez, también quiero comer un montón de dulces, quiero beber refresco, pero lo que en realidad quiero comer, lo espero con ansias. Oye mamá, ¿cuándo estaré mejor?». Ahora en la pantalla de título vemos que el niño está más cerca de tomar la mano de la niña. Y los dulces han desaparecido casi por completo. Han sido reemplazados por medicinas. Avanzamos más en el juego, o mejor dicho, en la trama, porque el gameplay siempre es el mismo. Mientras tengamos un puntaje menor a los 10.000 puntos, siempre veremos el final 4. Después de que terminemos otra partida,
veremos que ahora el niño ha tomado la mano de la niña. Esta lo mira sorprendida. Avanzamos más y veremos otro diálogo. Oye, mamá, ¿cuándo estaré mejor? Otro game over y otro diálogo. Este dice: odio la inyección, odio la medicina, odio las paredes blancas, odio la cama color blanco, odio todo aquí, lo odio, lo odio, lo odio. La pantalla de título parece igual que la vez anterior, ¿o no? Hay algo distinto. Parece que los personajes se van saliendo de la pantalla poco a poco. Bueno, estos se van haciendo más y más a la derecha. Jugamos otra partida y vemos otro diálogo. Este es algo más impactante. ¿Hola? ¿Este es el hospital? Su condición. Sí, emergencia. Cuidado intensivo. Familia. Inmediatamente. Vemos la pantalla de título de nuevo, y nuestras sospechas eran ciertas. Los personajes se van alejando del centro de la pantalla. Jugamos una vez más. De nuevo el final número 4. Y ahora la pantalla de título... What the fuck? El niño es un esqueleto. Comenzamos otra partida, y una vez que perdemos, en vez de que caigan los típicos dulces, comienzan a caer un montón de medicamentos y jeringas. De pronto, la niña grita, y el niño calavera se le acerca, tomándola de la mano. En un nuevo juego, ya no veremos a ninguno de los niños, y en el fondo podemos ver un hospital. Cuando perdemos, tampoco veremos a la niña, ni en la pantalla de título. Han desaparecido de todos lados, incluso de la cinemática donde la niña despertaba en medio del bosque. ¿Acaso habrá alguna forma de revivir a la niña? También nos falta ver los otros finales. ¿Qué es lo que tienen que mostrarnos? El final 1 se logra al obtener un puntaje de 50.000 puntos. En este veremos a la niña despierta en una cama de hospital. De pronto un diálogo aparece y dice: la parte complicada ha terminado. Ahora todo estará bien. Doctor, ¿de verdad? En serio, muchas gracias. Ah, no hice nada importante. Todo es gracias a la perseverancia de Ai Chan. Esta señorita en verdad deseaba vivir. Incluso alejó a la parca. Parece que tuve un largo sueño. No recuerdo de qué tipo. Bueno, no importa. Ya no me siento tan hambrienta. Oye, mamá, quiero comer un pastel de arroz. Y gracias por tu... ¿coraje? Bueno, no se alcanza a leer esto último. Ai Chan está de vuelta en pantalla. Y está feliz. Y no está el niño a un lado de ella. Bueno, mejor dicho, la parca. Todos los dulces están ahí en vez de los medicamentos. La cinemática del bosque también está de vuelta. El final 3 se logra al tener al menos unos 10.000 puntos. Vemos a Ai Chan comiendo alegremente, pero una mano huesuda intenta alcanzarla. Al tener un puntaje de al menos 25.000, veremos el final 2. Ai Chan y el niño están tomados de la mano. Eso no es muy bueno. Ah, y claro, el niño tiene una mano huesuda. Falta el último final, el final 0, el más complejo de sacar, pues necesitas al menos 300.000 puntos. Pero vale la pena, pues en este final veremos a Ai Chan comiendo alegremente al lado de su madre. Según lo observado en el juego, está claro que Ai Chan tiene una enfermedad terminal y se encuentra en el hospital dopada tomando medicamentos para tratar de curarse. Podríamos decir que tiene cáncer. Podría llegar a vivir, pero a la vez no. Casi es cuestión de suerte, o como el doctor lo dice, perseverancia, ganas de vivir. Los dulces que vemos en el juego en realidad eran medicamentos. La prueba más clara está en la cinemática cuando la niña despierta en el bosque. Cuando ella intenta seguir al niño, que en realidad es la muerte, un montón de dulces caen del cielo, obstruyendo su paso. Es decir, los medicamentos impiden que ella se acerque a la muerte. Y este ha sido el juego del día de hoy. Espero te haya gustado el video, y si es así, regálame un me gusta. Muchas gracias por tu tiempo, y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.